decimos, pues ahora quiero preguntar, llega el momento que tengo una duda y una cosa que me corroe por dentro. Sé que tienes momentos buenos, sé que tienes momentos malos, que tienes bajones, que tienes caídas, siempre saliste arriba otra vez, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero momentos difíciles tuviste. Dime una anécdota muy agradable, una de las que más te haya cautivado, que te haya marcado y que te haya hecho seguir con esto, grabando y estar a gusto contigo mismo. ¿Qué cosa guapa? Cuéntame una. Para mí, de los momentos más gratos que paso grabando, es cuando voy a un evento deportivo. Los deportistas, hablo con ellos, estoy con ellos, les hago entrevistas, les entregan a los premios, luego me comentan. Y todo esto es un contagio para mi persona que me llena muchísimo, Tony. Y luego montándolo, cuando lo miro me sonrío y ajá, porque capto la felicidad de esos deportistas, en todos los deportes, sea ciclismo, sea anteayer triatlón, y es la leche. Luego, o sea que vamos, admiro, que una de las cosas que más te llenan de satisfacción es el deporte. No es el deporte, es hacerles las entrevistas a esos deportistas cuando los ves con la felicidad que suben al podio y todo esto, Tony, a mí me llena muchísimo. ¿Y los políticos qué? Los políticos, claro, es un trabajo. Su trabajo, y entonces les dejo hablar, les pregunto cosas a lo mejor que interesa a mucha gente y creo en ellos, porque muchos o la mayoría... O sea, que eres tú, el que hay en España que creen ellos. Sí, creo. Ah, creo. Mira, ya lo encontré. No, creo. Ya lo encontré, y creo, este, claro, el que sí, creen sí, ellos. Sí, os digo políticos que creo en vosotros. No, la verdad creo, que sí, no, estoy en un cachondeo. Es una broma. Pero entre tantos miles que hay no, alguno no, que merece, claro, la pena, claro, que se rompe los cuernos por su trabajo, lo que da que hay una cantidad de corrupción alrededor, que claro, claro. Pasa como en un partido de fútbol, hay 300 ultras que meten más ruido que los 15.000 que hay en el partido, y parece que son todos los Carmen Elía, ¿no? Bueno, sigue. No, y luego tengo que deciros, además de que creo en ellos, que la mayoría de ellos cuando hablan... Cuando hablan con ellos, a mí me encanta porque emplean el sentido común. Luego haciendo política a lo mejor no, pero cuando estoy hablando con ellos emplean el sentido común y creo en esta gente. Pero igualmente que sean de Foro, que sean de Podemos, que sean, ellos los veo de Izquierda Unida, os nombro todos estos políticos que conozco, o presidentes de mi comunidad, mi comunidad ahora es otra, pero mi comunidad balear, los presidentes o presidentas siempre hablaron con el sentido común, la normalidad, y también creo en ellos. Y me encuentro dichoso estar con ellos, que hola José, hola Camaronín, tengo confianza con ellos, porque tengo que decirlo.
todo esto va basado en el respeto, en la confianza, en el cariño, porque saben que yo no les corto nada, pero lo respeto muchísimo, muchísimo a cualquiera. A ¿Y no tienes de tentaciones políticos. De meterte en algo de esto? ¿Tú qué tienes? Que tienes ese carisma no, eres muy conocido, porque el camaronín en un año para aquí, y ahí es más conocido que yo. Mira, yo soy conocido en Gijón. No, Tony. No, esto me entiendo. No tienes pretensiones de Tony, meterte. Os lo dije el otro día, fue y será el mejor cantante que hubo. Bueno. El mejor cantante que hubo. Fui curiosín. No digas que fui el mejor. Nunca me gustó ser el mejor en nada. No fue el mejor. Y amigos y amigas, os tengo que decir una cosa. Ahora me está entrevistando él, pero dentro de unos días me va a tocar hablar mucho con él. Porque yo viví mucho con él. Teníamos hasta un dúo. ¿Un dúo? Teníamos hasta un dúo. Ricky y Junior. Sí. ¿Te acuerdas? Y lo hacíamos bastante bien. Teníamos hasta admiradores. En Begoña, en el paseo de Begoña, se nos reuníamos en un banco y al momentín así, chavalines. Sí. ¡Ay, qué bien! Chavalines también. Sí. ¿Te acuerdas cuando? En Galicia un día yo escuché. Mira cómo venía. Bueno, haciendo una cosa, que vamos a seguir con la entrevista. Sí. Ya dejamos la política aparte. Ahora dime un momento.